Presentamos Entrevista. Amigos televidentes, a esta hora saludamos al doctor Salomón Proaño, viceministro de Atención Integral de Salud. Doctor, gracias por aceptar la invitación al diálogo. Y precisamente vamos a hablar sobre el proceso de vacunación. ¿Cómo marcha al cierre de la jornada de ayer? ¿Cuántas vacunas se han inoculado ya en el Ecuador? Considerando que el gobierno tiene una meta ambiciosa hasta el final de este periodo. Bienvenido, doctor. Buenos días. Muchas gracias. Muy buenos días. Sí, bueno, nosotros al cierre del día de ayer tenemos más de 1.100.000 vacunas colocadas. Eso es importante porque hemos logrado llegar, pues, básicamente al personal sanitario, adultos mayores, policías, militares, odontólogos, personas con discapacidad. Es decir, llegar a los grupos de atención prioritaria y vulnerables. 1.100.000 vacunas, es decir, 1.100.000 dosis. Porque entiendo que estas, personas tendrán que también recibir la segunda dosis. Por supuesto, hablemos de cerca de 800.000 primeras dosis y alrededor de 300.000 segundas dosis. Ahora, ¿cuál es en realidad la perspectiva de este gobierno hasta el 24 de mayo? Porque se hablaba de que hasta esa fecha el 20% de la población ecuatoriana debía estar ya inoculada. ¿Esto se va a cumplir o no, doctor? Sí, básicamente la idea es tener pues el 20% de personas que corresponde a aproximadamente 2 millones. Esa es la meta que se ha propuesto el gobierno. Estamos caminando a paso firme en el tema de vacunación. Creo que cada vez son más los ciudadanos que reciben las dosis de vacuna. Estamos hablando nosotros de casi 50.000 dosis inoculadas diariamente. Eso quiere decir que estamos avanzando a un buen ritmo, pese a todas las circunstancias y contratiempos que hemos tenido en el camino. Nuestros profesionales de salud, nuestras brigadas, están trabajando no solo de lunes a viernes, sino de lunes a domingo, incluso feriados, para poder lograr esta meta, para nosotros poder llegar a vacunar absolutamente a todos estos grupos prioritarios. Pero en esa perspectiva, doctor, para inmunizar al 20% de la población, se requeriría aumentar el número de vacunas diarias. En 20 días se requerirían por lo menos 300.000 vacunas diarias. ¿Eso es posible, doctor, o mis cálculos no son los correctos? Lo importante es que nosotros estamos avanzando en este momento, estamos avanzando a un buen ritmo. Nosotros no solo que estamos pensando en la vacunación y en llegar a una meta, mucho más allá estamos pensando que esto sea un proceso sostenido. Por tanto, está en este momento ya negociadas y en proceso de suscripción con Ecuador más de 20 millones de vacunas y siguen llegando progresivamente al país más vacunas. Esta semana tenemos la llegada también de más vacunas. ¿Cuántas vacunas llegan esta semana, doctor? ¿Y qué vacunas y cuántas llegan esta semana? Bueno, esta semana llega Pfizer. Nosotros estaremos confirmándoles el número exacto de vacunas que llegan. Es importante decir que la llegada de las vacunas son progresivas. Hemos tenido ya una gran cantidad de vacunas que siguen llegando progresivamente y que nos sirve para inocular a las personas. No se ha desabastecido en ningún momento las vacunas y eso también es algo que hay que resaltar. Ahora, doctor, se inició el proceso o continúa el proceso de vacunación a los maestros. Ahora el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social anunció que va también a vacunar a sus afiliados mayores de 65 años. ¿Habrá suficientes vacunas para todos estos grupos que están en este momento, que han anunciado que van a ser vacunados? Claro que sí. De hecho, nosotros tenemos que todavía ir cerrando todo lo que es vacunación a personal de salud. Hay un personal de salud restante que todavía no ha sido vacunado. A los adultos mayores restantes también, falta todavía muchos adultos mayores. Policía Nacional, Fuerzas Armadas, bomberos, personal de recolección de desechos,
los docentes, profesores, ¿no es cierto? Personal, población vulnerable, con enfermedades catastróficas, con discapacidades. Todos ellos deben también ser vacunados y nosotros estamos garantizando que podamos nosotros tener esa vacuna, tanto primera como segunda dosis, y que no exista un desfase en este proceso de vacunación. Yo creo que ha sido muy importante todo el trabajo que ha realizado nuestro personal de salud en diferentes horarios y durante todos los días. Eso yo creo que es digno de reconocer en cada una de nuestras enfermeras, médicos y todos quienes hacen salud. ¿Por qué se ha dejado? ¿Por qué hay ciertos médicos, servidores de la salud que no han sido todavía vacunados, doctor, cuando son personal de primera línea que debieron ya estar por lo menos en el 100% vacunados? Normalmente nosotros vacunamos a los compañeros médicos por instituciones, es decir, fuimos a lo que son los prestadores de salud más grandes que existen, donde podríamos convocar a la mayoría de personas, como por ejemplo en Ministerio de Salud Pública, en IES, ISPA, ISPOL. Hemos ido vacunando a estos grupos y claro, se quedaron un poco grupos de médicos privados, más bien, ¿verdad? Entonces, a ellos se les ha ido vacunando y realmente las pocas personas que faltan es un grupo restante pequeño que lo vamos a poder cubrir en los próximos días. ¿Usted cree, doctor, que en los próximos días el proceso de vacunación ya no tendrá estos tropiezos y las críticas que ha recibido, por ejemplo, lo que sucedió en el Colegio Benalcázar en Quito, la gente, los adultos mayores bajo la lluvia? En el caso de los también de los profesores, en un inicio hubo aglomeraciones en medio de la lluvia. ¿Usted cree que ya se han solventado, ya se han superado estos temas que, de acuerdo a los críticos, son temas por la falta de organización, por la desorganización que hay en el proceso? Sí, el proceso se vuelve bastante complicado toda vez que en ciertos casos para la población no se ha hecho tan fácil el hecho de entender a veces que tenemos un horario en el cual debemos acudir. Muchas de las veces la gente tiene esa costumbre de madrugar todavía, pese a que la cita le toca más tarde. Pero lo que realmente es grave es que existen personas que se han dedicado a enviar audios falsos y mensajes falsos convocando a grupos de personas a que asistan en un cierto sitio. Estamos identificando y estamos investigando de dónde salen, ya tenemos algún indicio, pero esos audios dentro de el deseo de vacunarse de muchas personas hace que acuda un grupo que no estaba planificado para ese día y pues bajo esa exigencia de que le vacunen, resulta que tenemos un grupo demasiado grande acumulado afuera y que no estaba planificado. Entonces, eso lamentablemente ha sido un nudo crítico. Más sin embargo, nosotros hemos tratado siempre de solventarlo. Hemos ingresado más brigadas de vacunación, hemos puesto más vacunas en ese sitio y hemos logrado seguir avanzando. Muy bien. Gracias, doctor. Doctor Salomón Proaño, viceministro de Atención Integral de Salud, por habernos acompañado en este diálogo. Vamos a hacer una pausa entre las noticias. Ya volvemos con más.